Hola youtubers, en este video les quiero presentar mi probador de motores, de estos motores que son los más comunes, ¿verdad? Los que se usan en las lavadoras Kenmore, Whirlpool, algunas Maytag, ¿verdad? Pero en las Kenmore 80 Series de seguro viene este tipo de motores. En todas las que se asimilan a esas de transmisiones, la mayoría traen este tipo de motor, con las cuales se encontrarían esta conexión, ¿verdad? La cual se usa de una lavadora que ya no va a servir, que ya no se va a echar a andar. Le cortamos esto, ¿verdad? Y lo hacemos. En este caso estamos hablando de un motor de dos velocidades nada más. Posteriormente voy a mostrarles uno para tres velocidades, ¿verdad? Pero de acuerdo a las necesidades de dos velocidades, aquí incorporamos un switch de un polo, dos tiros. O sea que solo son dos brincos, ¿verdad? Izquierda y derecha. Solo tiene aquí tres pines, ¿verdad? Aquí en este trae directamente, no es de cables, por eso tiene aquí, le puse este plástico, ¿verdad? Traté de usar cosas de aquí ya para recicladas que quería usar. Y aquí pues hace el cambio, ¿verdad? Este es para hacer el cambio entre la velocidad lenta y la rápida. Como dijimos, este es un motor de dos velocidades. Aquí tiene su capacitor de arranque, el cual siempre es necesario, ¿verdad? Estos motores requieren un capacitor de arranque. Como pueden ver, de aquí viene la separación a dos cables. Uno, ¿verdad? Ya tiene listo para que no, para que se recuerde que este cambio él no se le va a hacer cambio. Este donde entra ahí queda. Y este es el que se le quita el pin aquí para poderlo intercambiar, ¿verdad? Sí, cuando haga uno este cambio va a cambiar de polaridad y el motor va a dar en reversa. Entonces déjenme lo conecto, ¿verdad? Vamos a conectarlo a un switch, ¿verdad? Les recomiendo que esté conectado a un switch que pueda apagar los dos juntos, los dos, ¿verdad? Las dos extensiones que se le pusieron. Y como verán ahorita, ¿verdad? Lo voy a prender aquí y vamos a ver el arranque. Cuando yo diga el sentido de estorso, el sentido de estorso es así. En este sentido, sentido de estorso es en el sentido de las manecillas del reloj. Y el sentido sin estorso es al contrario, ¿verdad? Al contrario del horario. Sentido de estorso es de las manecillas del reloj, horario, sentido horario, o, ¿verdad? Yo lo llamo, he oído que lo dice sentido horario, pero yo lo llamo el sentido de las manecillas también, ¿verdad? Ese es el sentido de estorso. El sin estorso es al contrario, es para acá, ¿verdad? Yo así me lo sé, ¿verdad? Es porque para mecánica sí, en motores se utiliza mucho ese término, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces ahorita lo enciendo. Como podemos ver, aquí está ahí está en el sentido de estorso, sentido de las manecillas, sentido horario, ¿verdad? Y aquí yo le hago el cambio, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ahí está en lento. Igual en el mismo sentido, sentido de estorso. Manecillas del reloj, ¿verdad? Ahora otra vez cambio más rápido, lento. Ahora lo voy a apagar y vamos a hacer cambio solo al que se le puede hacer cambio acá, ¿verdad? Y obvio que estos cambios se hacen, ¿verdad? Cuando el motor ya está detenido y con el switch apagado. Ya se le hizo el cambio. Ahora lo voy a poner aquí en lento, creo. A ver, vamos a ver si ahí está lento. Ahora va a ser en el sentido. Ok, ahí está. Ahí está en el sentido sin estorso. Sentido contrario al horario, sentido al contrario de las manecillas del reloj. A esto se le llama sentido de estorso. Perdón, este se. Si no, ahorita estamos sentido sin estorso, ¿eh? Sentido sin estorso. Contrario a las manecillas. Sentido sin estorso. La vamos a subir. Lento, rápido. Ahí está rápido, lento, rápido. ¿Verdad? Eso es todo, ¿verdad? Aquí, esa es nomás la que les quería mostrar, ¿verdad? Cómo es que, ¿verdad? La prueba completa de un motor. Hay otros probadores que solamente prueban un sentido, solamente una velocidad. Pero aquí tienen el probador completo. Si les interesa, ¿verdad? Hacerlo, me comentan allí en el
En los comentarios me dejan su comentario. Voy a tratar de estar leyendo los comentarios. Voy a tratar de darme un tiempo en las noches de estar viendo lo que me pidan, ¿verdad? Porque al final de cuentas para eso es el canal. No tendría sentido que yo mostrara cosas en las que no voy a ayudarles, ¿verdad? Este canal lo hice con la intención de ayudarles, ¿verdad? Porque el egoísmo no es bueno, ¿verdad? La intención es de que los hispanos nos volvamos fregones para arreglar, que seamos bien machuchones, ¿verdad? Para que seamos reconocidos de una buena manera, ¿verdad? Y como les digo, está en mi canal, va a estar posteando, voy a estar subiendo videos, ¿verdad? Que yo crea que les puedan ayudar. Yo sé que muchos ya lo saben, muchos saben más que yo, sí, ¿verdad? Este canal es para los que van aprendiendo y todo eso, ¿verdad? Van a ir aprendiendo muchas cosas, ¿verdad? Voy a tratar de estar enseñando lo que sé, mostrando mis herramientas y todo eso, si las recomiendo o no, ¿verdad? Pero por hoy, ese es el probador. Aquí está, ¿verdad? Lo que se ocupan, dos extensiones, el conector original, un capacitor en buen estado y un switch de un polo, dos tiros, ¿verdad? Espero que les haya gustado y si les sirvió, ¿verdad? Si creen que mi canal es informativo, les encargo que dejen un like. Y si no se han suscrito, ¿verdad? Allí cerca del nombre, ahí pueden suscribirse para que les avise cuando vaya subiendo nuevos videos. Y si quieren dejarme comentarios, ¿verdad? Podemos dialogar. Como les digo, no lo sé todo, pero lo que sé, con gusto se los enseño. Que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.